La primera mitad finalizó con ventaja españolista por 1-0, pero antes de este resultado el Betis, aquí lo ven ustedes, ya había inquietado la portería de Encono. Es Suárez que pasará sobre Cardeñosa, pero finalmente el portero camerunés se adelantaría a la acción del delantero bético. No obstante, en esta jugada es Jiménez quien tiene una buena oportunidad, pero Esnaola también se le anticipa muy acertadamente. Minuto 26. Y una jugada un tanto extraña en este saque de banda. Lo aprovecha, eso sí, muy bien Orejuela segundo, que lanza sobre su hermano. Orejuela primero, este para con el pecho, cede a Jiménez y de esta volea impresionante consigue el 1-0 para el Español. Era el minuto 26 del primer tiempo. Vean este magnífico saque de banda de Orejuela segundo sobre Orejuela primero y este empalme de Jiménez que hace inútil la estirada de Esnaola. No tardó ni un momento el Betis en poner cerco a la portería del Español con estas jugadas que ven ustedes, pero al final no fueron resueltas con oportunidad y acierto por los delanteros béticos. Es Gordillo y rechaza la defensa españolista a córner. Fueron jugadas muy seguidas, era un acoso constante del equipo bético. Salida de Cono, deja el balón muerto en la defensa, es Diego quien lanza, pero el esférico saldría fuera de banda. Fin de la primera mitad y esperanzas de ver un segundo tiempo con mucho más juego y goles. Y así fue. Ya de salida en un acoso de los andaluces, el poste, aquí lo ven ustedes, evita el peligro que suponía este remate. Pero no tardó ni dos minutos cuando Calderón, con un magnífico tiro, como ven ustedes, consigue batir al portero españolista con la izquierda. Aquí lo ven ustedes en esta jugada repetida. Era el minuto 3 de este segundo tiempo y las cosas se ponían parejas en los dos equipos y la afición verde y blanca, que llenaba bastante las graderías de Sarriá, tenía esperanzas. Esperanzas que después de esta jugada de Soler, que desvía a córner muy bien Esnaola, se difuminarían por parte del equipo bético. Aquí tienen el segundo gol como consecuencia de un córner lanzado por Jiménez. Con acierto da efecto al esférico y un bote entre Esnaola y Orejuela hace que el balón entre por la misma escuadra. Era el 2-1 y el Español ya encarrilaba el encuentro. Una jugada entre Cardeñosa y el portero españolista que fue más aparatosa que provocada. La jugada conflictiva y que supuso el total desconcierto del colegiado se produjo como consecuencia de esta entrada a Jiménez, que tuvo que retirarse en camilla del terreno de juego con una lesión de fibras, pero que supuso que el señor Bayarri sostuviera, como ven ustedes, una discusión para saber y al final mandar a la caseta a Mantilla, creyendo que había sido el agresor de Jiménez. Totalmente desconcertado porque ni el mismo Bayarri, por supuesto, sabía quién había producido la lesión al jugador españolista. Después de esta jugada, Diego conseguiría de esta manera el gol contra su equipo. Era el tercero del Español, el minuto 27 de esta segunda mitad. Con este despejo de Diego hacia su misma portería, conseguía el tercer gol para el Español. Verdaderamente los blanquiazules a partir de este instante no tuvieron excesivas dificultades para hacerse con la victoria. Repetimos que era el minuto 27 de esta segunda mitad. Aunque Encono tiene ocasión de lucirse con este blocaje a tiro del delantero bético. Aquí lo ven ustedes, una buena parada de Encono. Y pasando varios segundos del fin del partido, una buena internada de Hop es aprovechada por Forcadell, previo fallo defensivo para conseguir el definitivo 4-1. Falla la defensa y Forcadell no tiene nada más que empujar el esférico. Vean el gol repetido, el cuarto gol, y que a la postre significaría para los blanquiazules una buena victoria y dos puntos importantes para su buena clasificación en la actual liga. Español 4, Betis 1, así lo indica el marcador.